Antonio y Celia Crespo, si están por acá, pueden acercarse, por favor. Angelo Carfi y Elisa Tinti, potete avvicinarvi al palco. Qué bello ver las banderas de todo el mundo, vedervi aquí. En realidad, no habíamos tenido el modo de presentar ogni paese. Sarebbe stato bellissimo, però naturalmente Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, le saluda al padre Joan Pacheco desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para compartir este décimo encuentro mundial de la familia que se está desarrollando en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Y esta tarde se va a desarrollar la cuarta conferencia, el séptimo panel también con los invitados, parejas invitadas, esposos que van a ofrecer también su testimonio, como hemos escuchado en los encuentros anteriores. Ya están los participantes en este encuentro de la tarde, preparados para participar. Están presentándolos a algunos de ellos, agradeciendo a las naciones que participan en este encuentro mundial de las familias. En la cuarta conferencia vamos a escuchar a Gabriela Gambino y Giovanni Nuzzi con el tema El Catecumenado Matrimonial. Es uno de los temas que nos van a presentar, un tema actual, un tema de la Iglesia. Y luego en el séptimo panel sobre formar acompañantes y formadores, laicos, presbíteros y seminaristas. Vamos con el audio del aula Pablo VI con la presentación de esta jornada. Van a presentar un video también. A ver ahora. Hola a todos. Meu nome é Beatriz, sou voluntária da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto no próximo ano. Estamos a preparar para que tudo seja um vídeo que nos presenta a Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Os jovens invitam a rezar, estar unidos em la oração e a participar em esta jornada que se prepara para o ano 2023, com a invitação de los jovens em los diversos idiomas. Venez e priez por nós. Hola a todos, yo soy Isabel y soy voluntaria de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, que tendrá lugar de 1 a 6 de agosto del próximo año. Estamos preparando todo para que sea una experiencia memorable. Os esperamos con mucha ilusión. Ven, ruega por nosotros y hasta entonces. Ciao a tutti, soy Giuseppe, soy voluntario de la Jornada Mundial de la Juventud que se svolgerá a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023. Noi stiamo lavorando per rendere questo avvenimento memorabile. Vi aspettiamo e contiamo sulla vostra preghiera. Hello everyone. My name is Duarte. I'm the executive secretary of the World Youth Day Lisbon 2023, which will take place next year from the 1st to the 6th of August. We are preparing everything to make it a memorable experience and we are waiting for you. Les esperamos en Lisboa con mucho entusiasmo. Vengan y recen por nosotros. La invitación de los jóvenes a participar de la JMJ Lisboa 2023, ya desde este encuentro mundial de las familias. Primero, porque ustedes son los padres de quienes vendrán a las jornadas, a la Jornada Mundial de la Juventud, así que espero que ustedes apoyen y respalden esta iniciativa en sus países. Muchos de nosotros han vivido esta experiencia tan bonita de la Jornada Mundial de la Juventud, así que son eventos transversales que celebramos juntos y es bueno que puedan alentar, animen a los jóvenes a participar
en esta Jornada Mundial de la Juventud, por favor. Además, como dicasterio, somos los responsables de esta jornada. Tenemos que colaborar en la organización de esta jornada. Al final, nuestro dicasterio trabaja con muchas áreas. Una de ellas es la pastoral juvenil. Así que contamos con el apoyo de todos ustedes. Bien, ahora hemos cambiado un poco la ubicación. Gabriela antes estaba aquí. Yo estaré aquí solo en esta durante esta sesión para esta moderación, porque Gabriela Gambino y Giovanni Nuzzi ahora nos van a ayudar con la reflexión sobre el catecumenado matrimonial. Son italianos, llevan casados desde hace 25 años y, al igual que nuestro prefecto suele decir a menudo, la característica principal de Gabriela, además de las que les voy a leer, es que ellos tienen 5 hijos, así que llevan años dedicándose juntos a la pastoral familiar. Giovanni Nucci es abogado, es un industrial, un directivo, se ocupa de asuntos legales. Y en el marco académico ha sido profesor de Derecho Público comparado a la Universidad Europea de Roma. Ha publicado varios artículos sobre finanzas, proyectos, telecomunicaciones, transportes, antitrust, etc. Gabriela Gambino en el 2017 fue nombrada por el Santo Padre Francisco, subsecretario del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, y especialmente para los temas de familia y vida. Tiene un doctorado en bioética, es profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la familia y el matrimonio aquí en Roma. Se dedica sobre todo a los temas de vida humana, matrimonio y familia, así que les damos la palabra a ellos ahora. Mi sento di ribadire la necessità di un nuovo Chiedo reiterar la necesidad de un nuevo catecumenado de preparación al matrimonio, acogiendo los auspicios de los padres del último sínodo ordinario. Es urgente que actuemos sobre lo que nos ha propuesto la Familiaris Consortio, es decir, que al igual que con el bautismo de los adultos, el catecumenado forma parte del proceso sacramental. Y de la misma manera, la preparación al matrimonio debe convertirse en una parte integrante de todo el procedimiento sacramental del matrimonio, como antídoto que impida la multiplicación de celebraciones matrimoniales que acaban en nulidad o que son inconsistentes. Para acceder al sacramento del matrimonio, los novios deben madurar la certidumbre que en su relación existe la mano de Dios, que les antecede, les acompaña y les permite enamorarse de Cristo, les permite ser fieles siempre. No pueden prometerse fidelidad en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, prometer que van a amarse o no, honrarse a lo largo de toda la vida sobre la base exclusiva de una buena voluntad, de la buena voluntad o esperando que la cosa funcione. Necesitan partir del amor fiel de Dios. Esta debe ser la base de todo. Y para ello, ante todo, antes de recibir el sacramento del matrimonio, se necesita una buena preparación, e incluso con un catecumenado, porque está en juego toda la vida en el amor, y no se juega con el amor. No se puede decir preparación al matrimonio así con 3 o 4 clases impartidas en la parroquia. No, esto no es una preparación al matrimonio. Esto es una preparación de mentira. No es un acto
formal el matrimonio, es un sacramento. Tienen que preparar con un verdadero catecumenado. El catecumenado matrimonial, itinerario del catecumenado para el matrimonio, es el tema que escucharemos a continuación. Es muy bonito escuchar estas palabras del Santo Padre. Escuchándolas nos planteamos preguntas, nosotros que somos padres. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen los padres al pensar en el futuro, en el porvenir de los hijos? Pues que encuentren un camino, su camino. Y concretamente para nosotros, como padres cristianos, nuestra preocupación es que encuentren su vocación. Y ante esta preocupación, que sin duda alguna compartimos todos, las palabras de Santo Padre que acabamos de escuchar son sin duda alguna una respuesta, la respuesta. El documento que hoy tenemos el honor de presentarles es la respuesta que estábamos esperando nosotros las familias, en ocasión del Año Familia Moris Letizia. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha publicado los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, orientaciones pastorales para las iglesias particulares. Es un documento muy valioso que el Santo Padre confía y entrega a los pastores y a los laicos que trabajan en la pastoral familiar. El texto tiene como objetivo renovar la preparación al matrimonio de las próximas generaciones y acompañar a nuestros hijos en su vocación. Hoy estamos aquí por tres razones, básicamente: para recibir un don, para asumir un cometido y para poner en marcha un proceso que, como dice el Santo Padre, representa un camino, un nuevo camino como Iglesia. Se trata de un proceso que nos involucra a todos y nos involucrará a todos, tanto a los pastores como a los laicos, que nos exigirá que seamos emprendedores, valientes, creativos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Los itinerarios catecumenales también son un signo, el signo del liderazgo del Santo Padre, con una visión de futuro que una vez más ha querido responder de una forma concreta y eficaz a una urgencia pastoral. Ocuparse de los jóvenes de hoy, que serán las familias de mañana. Nuestra ponencia tiene por objetivo ilustrarles el espíritu, las motivaciones que han llevado a la redacción de estos itinerarios. No es un curso precocinado, por así decirlo, lo que les vamos a presentar. Es una herramienta de pastoral que, partiendo de algunos principios generales, pretende ser una ayuda para las iglesias particulares para que puedan luego organizar sus propios caminos siguiendo, evidentemente, las sugerencias de Santo Padre sobre la base de las posibilidades y características peculiares de cada lugar, con libertad y también con inteligencia pastoral. Los itinerarios se dirigen a los obispos, a los párrocos, a las parejas, a los laicos en general, a los matrimonios que se ocupan de la preparación al matrimonio. Es más, el documento también es una orientación para los operadores de toda la pastoral, desde los que se ocupan de la catequesis de los niños, la de los adolescentes, incluidos también quienes acompañan a los novios para promover una pastoral realmente transversal. Por tanto, tenemos que apuntar a cambiar poco a poco el planteamiento de la pastoral vocacional para que incluya de forma explícita también el matrimonio junto a la vida consagrada.
Ma qual è il contesto culturale in cui si colloca questa proposta? ¿Cuál es el contexto cultural donde podemos situar esta propuesta? Somos todos conscientes que el contexto actual, la situación actual, representa una prueba para los matrimonios, un número cada vez más reducido de personas que se casan, matrimonios breves y también el problema de la validez de los matrimonios celebrados. Son un desafío enorme y urgente. Como recuerda Santo Padre, lo que está en juego es la realización y la felicidad de muchas personas en el mundo. Todos nosotros estamos preocupados por las decisiones que tomarán nuestros hijos. ¿Tendrán el valor de casarse? ¿Su matrimonio será para siempre construido sobre el respeto, la confianza en Dios, a la luz de las dificultades actuales? En el matrimonio hay muchas motivaciones a la base, la mentalidad hedonista que distorsiona la belleza de la sexualidad humana, una equivocada interpretación del sacramento nupcial como don y como presencia activa de Cristo en nuestra vida cotidiana. Y también el sutil miedo de nuestra falta de adecuación a la hora de vivir una vida matrimonial, el temor de vivir esta grandeza, el miedo también a ser padres y madres. Pero ¿cómo podemos superar estos miedos? ¿Qué es lo contrario del miedo? La confianza. Y la confianza no se puede adquirir, no la podemos adquirir solos, nunca habría superado mis temores a casarme si no me hubiera topado con amigos generosos, disponibles, una comunidad atenta que me ayudó a entender que existe un proyecto de Dios para conmigo y para con nosotros. Una comunidad que me ayudó a confiar en un padre, el padre de la providencia. Y este es el sentido del catecumenado que propone el Papa Francisco. Un camino de acogida por parte de una comunidad que sabe acompañarte, custodiarte y animarte. ¿Por qué concretamente no es suficiente la preparación rápida? ¿Por qué el Papa nos dice que tenemos que dejar de lado el criterio de siempre lo hemos hecho todo así? Pues porque el matrimonio es realmente una vocación y no es una forma de hablar, no es un simple dicho. Requiere un discernimiento el matrimonio para lanzar hacia el futuro a nuestros hijos, entregándoles una identidad cristiana más específica, permitiéndoles madurar y para que puedan tomar decisiones en sus vidas. Y con este enfoque, la celebración del rito nupcial no es un punto de llegada, sino el principio de una vida esponsal, donde el marido y la mujer van adquiriendo una identidad cristiana renovada, tal y como ocurre con los sacerdotes y los religiosos. Y a lo largo de esta vida necesitarán un acompañamiento. La Iglesia dedica mucho tiempo, nos dice el Santo Padre, a la preparación de los candidatos a la vida religiosa y, sin embargo, dedica muy poco tiempo a quienes se preparan al matrimonio. ¿Por qué para los sacerdotes se necesitan muchos años de seminario y para formar a una pareja que construye una familia con pocos encuentros es suficiente? El Señor llama con la misma intensidad para una vocación u otra, y como sacerdotes consagrados, también los cónyuges son hijos predilectos de la Madre Iglesia y, por tanto, un tratamiento tan diferente, nos dice Santo Padre, no es algo adecuado. Las parejas de esposos son la mayoría de los fieles. Los matrimonios a menudo son los pilares de las parroquias, de los movimientos, de las familias, también nacen las vocaciones. Y son las familias las que constituyen el tejido mismo de la solidaridad y las que viven también el desgarramiento con la paciencia y el sacrificio cotidiano. Esto lo hemos visto claramente durante la pandemia. Así que es un deber de justicia, dice el Santo Padre, que la Iglesia dedique más tiempo y más energía para preparar a quienes el Señor llama a una misión tan grande como la de
la misión familiar. No se trata de preparar a alguien para que supere un examen, se trata de una vida que hay que vivir y por tanto no tenemos que llenar jarrones, sino encender fuegos. Necesitamos una preparación más profundizada de las parejas, de los matrimonios, para que puedan experimentar la vida en Cristo. Pero para ello hay que superar la tipología clásica de los cursos prematrimoniales. Hay que optar por caminos catecumenales, tal y como se hace con el bautismo, con un acompañamiento permanente, adquiriendo un estilo de vida cristiano que apunte a que entre los novios primero y en el matrimonio después aparezca el misterio de la gracia, para que entre esté en ellos la presencia de Cristo desde el momento del noviazgo. Por consiguiente, es esencial que estos caminos duren un tiempo bastante largo para que las parejas puedan ir madurando. Y partiendo de una experiencia concreta, la experiencia del amor humano, deben situar en el centro de la preparación la fe y el encuentro con Cristo, y que prevean etapas en la medida de lo posible y, si es oportuno, con rituales, ritos de paso de una fase a otra y con la participación de la comunidad. Tenemos que recorrer el camino junto a los novios, alimentar su crecimiento para que sus vidas brote de la fe de la Iglesia, para que la vida familiar pueda ser vida eclesial. He aquí porque estamos todos involucrados como Iglesia en ello, y el catecumenado tiene el objetivo de insertar a los novios en la comunidad y no solo de ponerles en el camino hacia la familia. Bien, el matrimonio es una vocación. Y una vocación requiere discernimiento. ¿Cómo podemos ayudar a los novios a que realicen ese discernimiento personal y en pareja? Se necesita mucho diálogo, encuentros personalizados, momentos de oración y celebración de los sacramentos, retiros espirituales, fases y ritos que marquen etapas de crecimiento espiritual y humano. Se necesita diálogo entre las parejas mismas, la intervención de expertos externos, pero también la intervención y la presencia de matrimonios mayores y con experiencia matrimonial. Nosotros mismos lo hemos vivido durante nuestro noviazgo. Sin duda alguna necesitábamos ahondar temas importantes como nuestras diferencias, el deseo de amor, la afectividad, pero también necesitábamos encontrarnos con Cristo, ante todo encontrarnos con Cristo, para comprender si Dios nos llamaba o no al matrimonio. Si los novios no saben que pertenecen a Cristo, entonces ¿cómo van a poder construir un matrimonio realmente cristiano y no un matrimonio cualquiera donde los cónyuges cuentan exclusivamente en sus propias fuerzas y por lo tanto corren el riesgo de fracasar? Para poner en práctica de forma eficaz una pastoral renovada de la vida conyugal, sería bueno que las parejas de acompañantes en las parroquias o los movimientos, los presbíteros, ya desde la formación en el seminario, se formaran y capacitaran no solo a nivel de contenido, sino también en la complementariedad recíproca y corresponsabilidad eclesial. Es el espíritu de la sinodalidad. El catecumenado quiere expresar este espíritu. Tenemos que prepararnos a un auténtico ministerio de acompañamiento de los jóvenes al matrimonio, o mejor dicho, a la vida matrimonial. Jóvenes que igual ya conviven, que tienen hijos y que se acercan a la Iglesia para casarse. Prepararles, prepararnos es fundamental para tener un estilo de acompañamiento que se adapte a las parejas que tenemos ante nosotros. Es indispensable la formación de los futuros formadores basada en los nuevos desafíos de la pastoral matrimonial, incluidas las cuestiones de moral sexual, conyugal, bioética, que forman parte de la vida cotidiana de nuestras familias.
y también deberíamos formar a los sacerdotes ya en el seminario a colaborar con los laicos, como les he dicho ya antes, para que su formación les oriente hacia la corresponsabilidad. Y para ello, cuantas más parejas, cuantos más matrimonios expertos haya como profesores en los seminarios, más seminaristas habrá que hagan experiencias de pastoral matrimonial en las parroquias. Dunque, l'obiettivo principale degli itinerari. L'obiettivo principale di questi itinerari, di questi cammini previsti dal Santo Padre, prevé la promozione di un discernimento completo a livello personale e a livello di pareja, per arrivare a tomare una decisione libera, responsabile e ponderata di casarsi, o bien una decisione igualmente libera, ponderata e responsabile de acabar con la relación y de no casarse. Se trata de ayudar a la pareja a que entienda la diferencia entre prepararse al día del matrimonio y prepararse a la vida matrimonial con esa persona. Por eso el itinerario prevé varias fases, desde la preparación que abarca la pastoral juvenil a la fase catecumenal en sí, que prevé tres etapas. Una de preparación próxima a la boda más larga, una segunda etapa de preparación inmediata y la tercera etapa de acompañamiento de las parejas en los primeros años de vida matrimonial para que la pareja forme parte de la pastoral de la parroquia o de la eparquía. El itinerario básicamente pretende vincular desde la infancia el descubrimiento de la fe cristiana y la iniciación a los sacramentos con el descubrimiento de la vocación matrimonial o religiosa. Es probable que este percurso puede que este camino, este itinerario, no se pueda realizar brevemente, en poco tiempo, porque como ya hemos dicho, se trata de poner en marcha este proceso, se trata de cambiar el estilo de la preparación al matrimonio y en los próximos años, sin duda alguna, nuestros hijos más pequeños podrán gozar de este nuevo estilo, un estilo importante. En el itinerario actual será clave el estilo de relación y acogida del equipo de pastoral. Se necesitará mucha delicadeza, mucha alegría, un estilo particular que se convierta en un anuncio por parte de la Iglesia y de la comunidad, sobre todo hacia quienes tienen menos experiencia de fe, que tendrán que ver en las parejas casadas, en los matrimonios casados, que la vida conyugal es bonita y es algo posible. Además, la presencia de parejas que conviven con hijos, que se acercan a la Iglesia, requiere además unos caminos que se centren en este tipo de personas, porque necesitan un cuidado especial. Se necesita un acompañamiento, ante todo, personalizado. Y esto es muy importante. Es importante que las personas vayan madurando un camino de fe y de conversión. Como decíamos, los itinerarios prevén una preparación remota. Desde los niños, ya en el catecismo de los niños. Yo he querido casarme desde niña quería casarme, viendo el ejemplo de mis padres y las circunstancias concretas de nuestra familia, incluso las más sencillas, como las fotos de la boda por toda la casa, lo que contaban, la importancia de su sacramento. En los momentos más difíciles han preparado en mi corazón un terreno fértil para anhelar el matrimonio. Hoy en día hay muchas situaciones familiares donde el matrimonio no parece algo deseable por parte de los hijos. Hay muchos contextos donde se rechaza el matrimonio
por convicción o porque hay familias con una experiencia donde los padres han vivido muchas crisis, peleas, circunstancias de la vida que hacen que el matrimonio sea realmente algo agotador y no deseable. Entonces, ¿cómo podrán tomar la decisión de casarse estos jóvenes si nadie les hace descubrir que han sido amados por un padre que ha pensado para ellos, también para ellos, en una vocación de amor maravillosa? ¿Qué es lo que les puede permitir descubrir que existe una llamada al matrimonio? Que el matrimonio también es una llamada, habida cuenta de su experiencia familiar difícil. A todos estos chicos, a estos jóvenes, tenemos que pensar hoy. La preparación remota apunta, por tanto, desde la infancia a preparar este terreno donde tendrán que injertarse los gérmenes de la vida conyugal. Y esto ocurrirá solamente si les preparamos a los niños a desear el matrimonio. Porque creemos en el matrimonio, en la idea misma del matrimonio. Por eso es importante desarrollar la identidad bautismal de los jóvenes con un enfoque también conyugal. Según la propuesta del catecumenado, el camino de formación que se empieza con los niños puede proseguir con los jóvenes, los adolescentes, para que no lleguen a tomar la decisión de casarse por casualidad, tras haber vivido experiencias afectivas frustrantes o dolorosas en su vida espiritual y personal. Si el objetivo es claro, entonces los caminos de educación a la afectividad y sexualidad que nos permiten formar a nuestros hijos no deben limitarse a prepararles solamente al don total de sí mismos en el amor, porque hoy en día el amor se interpreta como un amor romántico, sino que habrá que insertarles en una visión conyugal del amor, una visión matrimonial. Hay que hablarles del matrimonio cristiano. Hay que usar la palabra matrimonio con los niños. La familia por sí sola no puede educar a los hijos a la afectividad con vistas al matrimonio. La familia necesita la ayuda de la Iglesia. ¿Cuántos padres hoy en día no consiguen encarar el tema de la sexualidad con sus hijos? No consiguen plantear un diálogo sereno, con valores claros, con ideas claras para ayudar a los jóvenes. Por eso, en el próximo bloque de ponencias veremos cómo se ha lanzado una plataforma con algunos programas de educación a la afectividad, una plataforma para padres y educadores. Y podemos decir que no podemos dejar solas a las familias en esta hazaña de salvar a sus hijos, la plenitud de vida de sus hijos. Por todos estos motivos, la pastoral de la vida conyugal, la vida matrimonial, no se puede reducir al ámbito limitado de los novios, sino que debería ser transversal a todos los ámbitos de la pastoral, evitar que haya divisiones así por compartimentos estancos y pensar en esta iniciativa vocacional para unificar y dar coherencia al camino de fe y de vida de las personas. El padre Alessandro en realidad ya lo ha dicho antes. Llevamos 25 años casados y si hay un aspecto que hoy podemos destacar de nuestro matrimonio es que aunque nos casamos la fe durante muchos años, fuimos poco conscientes de la gracia del sacramento y de la presencia real de Cristo entre nosotros. Éramos inconscientes de que esta presencia podría tener una repercusión positiva en nuestra vida cotidiana y en la vida de nuestros hijos. Al fin y al cabo, nos prepararon al matrimonio como si todo acabara el día de la celebración del rito, como si esa fuera la meta, casarnos. Y esto igual ha contribuido también a marcar y muchos de nuestras fatigas en los siguientes años. La preparación al matrimonio prevista en los itinerarios catecumenales pretende, en cambio, sembrar, poner esas semillas para que la pareja entienda
la formación, que la formación, el matrimonio es una formación continua a lo largo de la vida. Iniciar a los novios en la fe, introducirles a la oración, acercarles a la vida en la iglesia y evidentemente también ayudar a las parejas desde el principio a que planteen de una forma correcta la relación interpersonal, a que cultiven el arte de ser hombres y mujeres maduros. Pretende, por tanto, preparar a la vida matrimonial. En nuestra experiencia, por ejemplo, como novios, tuvimos ambos el privilegio de poder realizar un discernimiento vocacional antes del matrimonio, que nos permitió tener la certeza de nuestra vocación nupcial matrimonial. Pero nos faltó algo, un camino profundizado para conocernos más. Y esto dificultó los primeros años de casados, porque nos conocimos prácticamente después del matrimonio, podríamos decir. Y esto conllevó evidentemente el hecho de tener bonitas sorpresas, pero también decepciones. Y de la misma manera nos faltó el entrenamiento a rezar juntos. Cada uno de nosotros tenía su propia vida espiritual, evidentemente. Pero, como dice el Santo Padre, no éramos uno en Cristo. Y concretamente, cada uno iba por su camino espiritual. Sabemos bien que nuestras dificultades son las dificultades normales, propias de todas las parejas, de todos los matrimonios. Por ello es necesario que después del matrimonio haga una introducción al acompañamiento durante los primeros años, por lo menos como parte del catecumenado. La celebración del rito no es más que el principio de un camino que hay que realizar con la Iglesia y no solos, porque esto significa crear las condiciones necesarias para prevenir rupturas, separaciones, sufrimientos. Por eso, uno de los aspectos importantes de este catecumenado es la introducción de la mistagogia matrimonial. Acercar, por tanto, a los cónyuges al misterio del sacramento celebrado. Ayudarles a entender qué ocurrió entre ellos el día que se casaron. Es decir, que fueron transformados por la presencia de Cristo, que con el sacramento irrumpe en sus vidas, les arrolla en sus vidas. Tienen que sentir los signos de la presencia de Dios, saber que pueden dirigirse a Dios juntos en la oración y no por separado. La gracia del sacramento actúa en la vida concreta. Muchas son las cosas nuevas que hay que aprender y menos mal, pienso siempre, en mi fuero interno, menos mal que tenemos toda una vida por delante para aprender y para crecer juntos. La duración del matrimonio, el para siempre, es realmente un alivio en este sentido. Es realmente un don tener tanto tiempo para aprender. La pastoral matrimonial debe ser la pastoral de los vínculos para que los cónyuges puedan superar momentos difíciles, apoyarse, para que se apoyen mutuamente, construyan su matrimonio y para que lo defiendan. Debería ser una pastoral de la misión, es decir, recordar a los cónyuges el sentido de ser cónyuges cristianos. Miles de familias cristianas no tienen ni idea de la llamada a la misión que reciben cuando se casan en las parroquias. Nadie se lo explica. Ellos son los cónyuges de los que tenemos que cuidar hoy en día para que puedan construir la Iglesia. El Santo Padre además ha pedido que se preste una atención particular en el acompañamiento de las parejas casadas que viven situaciones de crisis. Muchas parejas viven situaciones muy difíciles y se dejan con profundas heridas y por tanto hay que redescubrir un servicio de pastoral dedicado a quienes viven situaciones difíciles para salvaguardar el vínculo y prevenir las separaciones. Para terminar,
Esposos y pastores juntos estamos llamados a anunciar a los jóvenes que la vida conyugal, a pesar de las fatigas, es la respuesta a sus expectativas más profundas. El matrimonio no es una obligación, es un don, una gracia, una ayuda que Dios nos da precisamente para realizar las exigencias del amor y para recorrer juntos el camino de la santidad. El proceso que nos propone el Santo Padre, este itinerario, será sin duda alguna complejo. Algunos se quedarán muy perplejos sobre la viabilidad de este tipo de propuesta y sin duda alguna algunos se perderán por el camino. Nosotros mismos nos sentiremos desalentados por temores, obstáculos, pero tenemos que tener el valor de hacer todo lo posible por acompañar a los jóvenes a la belleza y abundancia de la gracia en la vida matrimonial y familiar. Es una misión maravillosa. Lo que está en juego es la vida misma de nuestros hijos. Por ello, deseamos una vez más dar las gracias a la Iglesia y al Santo Padre Francisco por este don, por este cometido, por esta tarea y por el cuidado que tiene para con nuestros hijos y nuestras familias. Así que tenemos que superar cualquier temor y tenemos que intentar todos juntos renovar la pastoral matrimonial. Soltanto ringraziare. Una gioia poter sentirvi anche come. Una alegría escuchar a un matrimonio actual que nos habla de lo que está ocurriendo ahora, los matrimonios. Y ahora vamos a prepararnos para escuchar, para encarar la última etapa de nuestro día. Mientras tanto, dopo il panel daremo alcune istruzioni. Hemos apenas escuchado la cuarta conferencia, el catecumenado matrimonial. Gabriela Gambino y Giovanni Nuzzi han presentado este itinerario del catecumenado matrimonial, la importancia de la preparación al matrimonio. Decían, no se trata de preparar a alguien para un examen, sino para vivir una vida. No debemos llenar jarros, decían en la presentación, sino encender fuegos. Es necesaria una preparación más profunda de las parejas, una de las invitaciones que nos dejaban para así experimentar la vida en Cristo como pareja. Pero para ello hay que ir más allá de la clásica tipología de cursos prematrimoniales, ir más allá, y tenemos ahora este itinerario que nos ofrece para la formación de los esposos, no para el rito matrimonial, sino para toda la vida. Decían también, necesitamos caminos catecumenales como para el bautismo, un acompañamiento continuo en la adquisición de un estilo de vida cristiano que pretende hacer resonar el misterio de la gracia entre los desposados primero, entre los esposos después. Es decisivo hacerle experimentar la presencia de Cristo desde el compromiso. Es parte de ese itinerario. Y van a comenzar ahora los ponentes de este séptimo panel. El primer tema, formar acompañantes y formadores, quienes primero se presentarán, Matteo Rizzoli y Lucia Rizzoli. Empresas en la Universidad de Roma. Y se ocupa también de temas como armonizar la vida familiar y profesional. Matteo es profesor de economía en la Universidad LUMSA, aquí en Roma, y es también profesor estable en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia. Matteo es también el contable del Fórum de Asociaciones Familiares y miembro del Comité Científico del Centro Internacional Estudios y Familia. Matteo y Lucia están involucrados a nivel pastoral y diocesano en temas de pastoral familiar y social.
Buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. La primera ponencia que vamos a escuchar tiene como título Educar a los jóvenes a la sexualidad y a la afectividad. Y nos lo van a presentar Celia Cuevas y Antonio Crespo, padres de 6 hijos, licenciados en matemáticas, responsables de la pastoral familiar en el Arquidiócesis de Madrid. Antonio y Celia han sido colaboradores de la Conferencia Episcopal Española en el marco del matrimonio y la familia y han elaborado contenidos sobre la educación afectivo-sexual, cuyo título es El legar del encuentro, el itinerario Juntos Más que Dos, un itinerario para parejas de novios. Ambos son profesores al Instituto Juan Pablo II en la sede de Madrid, por lo tanto son compañeros de trabajo. Allí enseñan la pastoral familiar. Son relatores en varios seminarios. Y han sido ponentes en varios seminarios donde han presentado estos temas. Antonio es presidente de la Fundación Good Love, que promueve a nivel internacional la educación afectivo-sexual siguiendo el magisterio de la Iglesia Católica. Les deseamos la bienvenida. Buenas tardes. Estamos hoy especialmente a gusto en este sitio porque nos casamos hace 28 años y hace 28 años y en este mismo sitio recibimos la bendición del Santo Padre para nuestro matrimonio cuando vinimos de viaje de novios aquí, con lo cual estamos muy a gusto en este sitio. Queríamos dar las gracias al dicasterio por invitarnos a participar en el Encuentro Mundial de Familias y, sobre todo, por todo su apoyo para hacer realidad la comunidad Good Love que presentamos hoy. Una iniciativa que hemos desarrollado un grupo de laicos que nace para ayudar a la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. En la actualidad, el verdadero sentido del amor y la sexualidad está profundamente distorsionado. La imagen que reciben nuestros hijos no corresponde al designio de Dios, pues la cultura dominante desvirtúa el verdadero sentido del amor, de la sexualidad y de la corporeidad. La sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse, y se nos presenta de forma generalizada como solo un mero divertimento. El acceso a la información hoy es ilimitado. Todo lo tenemos accesible a un clic de distancia. En este mundo digital, la imagen simbólica que reciben nuestros jóvenes sobre la sexualidad se centra únicamente en la obtención de un placer que no conlleve consecuencias indeseables. Este planteamiento de la sexualidad lleva, en muchos casos, al consumo de la pornografía, en la que el sexo se convierte en un producto, degradando tanto al que lo consume como al que participa en ella, convertido en un mero objeto sexual. Este desorden tiende a destruir progresivamente la capacidad de amar de la persona, haciendo del placer el fin de la sexualidad y reduciendo a las otras personas a objetos para la propia satisfacción. Por otro lado, como indica el Papa Francisco en Amoris Laetitia, el entorno en el que vivimos parece imponer una afectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable, que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Como ha dicho Gabriela antes, un amor romántico que muere cuando muere el matrimonio. Debido a estos dos factores, por un lado, la búsqueda del placer como fin último de la sexualidad y, por otro, el analfabetismo afectivo de nuestra cultura, nuestros jóvenes se sienten perdidos entre la realidad de su persona y una falsa promesa que le traslada al mundo, que nunca les llena plenamente el corazón, generándoles una insatisfacción permanente. La educación afectivo-sexual, según Amoris Laetitia, solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado.
Educar la sexualidad no puede estar al margen de educar en el amor. El marco de la educación de la sexualidad debe ser la vocación al amor, responder a la gran llamada de la vida y prepararse para vivirla plenamente. Esta educación en el amor es un camino para acompañar a los jóvenes a descubrir la belleza de su vocación, que integra todos los aspectos de la persona y que permite entregarse en totalidad a la persona amada. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que descubran que el amor no está solo basado en las emociones y los sentimientos, a que aprendan a reconocer los afectos, a integrarlos y dirigirlos hacia lo más grande, hacia el don de sí, capaz de construir una verdadera comunión de personas. De esta forma, podrán responder a la vocación originaria al amor, a la que están llamados y que se concreta en la vocación matrimonial y al sacerdocio o a la vida consagrada. Educar en el amor es ayudar a nuestros jóvenes a conocerse, a valorarse, a relacionarse con otros, a descubrir que han sido creados para amar y ser amados, y a que sepan integrar en su persona el amor de Dios originalmente recibido. En consecuencia, la educación de la afectividad y sexualidad de nuestros hijos nos preocupa enormemente a los padres. Queremos orientar a nuestros hijos, pero no estamos seguros de cómo hacerlo, ni cómo afrontar sin complejos esta tarea educativa. En muchas ocasiones nos encontramos abrumados y perplejos, pues no encontramos quien nos apoye o un ambiente adecuado en el que nuestros hijos puedan crecer. Educar la sexualidad no es una dimensión más de la educación. Todos somos intrínsecamente sexuados y comprendemos que la sexualidad se nos da como un don, pero pide una tarea permanente en nosotros mismos, un trabajo sobre nuestra corporidad, sobre nuestra persona, porque no es una dimensión fragmentaria de nuestro ser, sino que todo nuestro ser es sexuado. Por tanto, la educación de la sexualidad forma parte de la educación integral de la persona a lo largo de toda su vida. A veces se ve la educación afectivo-sexual únicamente como una información o una adquisición de destrezas. Es muy importante para nosotros como padres una verdadera y auténtica educación para que nuestros adolescentes y jóvenes, en ese cambio físico, psicológico, emocional y espiritual que experimentan, puedan tener los recursos para integrar adecuadamente todas las pulsiones sexuales y afectivas en esa vocación al amor que llevamos innata en el corazón. El Papa Francisco da un sí rotundo a esta educación, preguntándose en Amoris Laetitia: ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma demasiado a la ligera la educación sexual. En este sentido, la Iglesia considera que existe una necesidad en dar a los jóvenes una positiva, gradual y prudente educación afectivo-sexual dentro del plan de Dios y en coherencia con las enseñanzas de la Iglesia. Para evitar la posible desorientación y el peligro derivado de la situación actual, los padres y educadores necesitamos una ayuda adecuada a la que recurrir y que nos sea fácilmente asequible. Esta ayuda se traduce en programas, educadores, parroquias, realidades pastorales que colaboren
de forma subsidiaria con los padres en esta labor educativa. La educación afectivo-sexual es un camino y el papel de los padres debe interpretarse, por tanto, como un acompañamiento del hijo en todo su proceso de maduración. ¿Y cómo podemos ayudar a los padres en este acompañamiento a los jóvenes? ¿Cómo podemos acompañar a los padres y a los educadores en este camino en el que nos encontramos con tantas dificultades? Una respuesta a esta pregunta es Good Love, una comunidad que se ha creado para darnos servicio a los padres y educadores en esta tarea. Hace ya unos años, como respuesta al desafío lanzado por la exhortación Amor y Leticia en los temas de educación de la sexualidad, el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida invitó a expertos de varios países a un seminario para debatir acerca de la necesidad de proveer asistencia a padres de familia en la formación afectivo-sexual de sus hijos. Posterior a este encuentro, los participantes vimos la necesidad de crear Good Love, una iniciativa internacional que pusiera a disposición de padres y educadores información y acceso a los mejores recursos y programas disponibles en todo el mundo. ¿Y qué es Good Love? Good Love es un lugar de encuentro e intercambio para todos aquellos que están comprometidos en proveer a los jóvenes una educación para el amor acorde con la antropología cristiana. Está especialmente dirigido a nosotros, padres de familia, primeros y principales educadores de nuestros hijos, pero también a otros educadores e instituciones que colaboran con nosotros en esta tarea. La Iglesia recomienda la asociación entre padres para que nos informen y seamos informados, pudiendo actuar con toda libertad para proteger, mantener o completar nuestra misión de primeros educadores de nuestros hijos, especialmente en la educación al amor, y así contrarrestar la invasión de propuestas que disfiguran su capacidad de amar. Por este motivo, Good Love nace como una comunidad. Es una comunidad porque no solo es un sitio de referencia para los padres, sino que es también el lugar de encuentro para todos los agentes y organizaciones que tienen un propósito común: ayudar a nuestros jóvenes a descubrir la belleza del amor y la sexualidad. Y esta belleza del amor, de un amor de donación, queda fielmente reflejado en el nombre de nuestra comunidad. Porque el buen amor, Good Love, es una vocación, una llamada de Dios al amor, a un amor eterno, infinito, relacional entre un hombre y una mujer, continuo, sin límites, en totalidad. ¿Y qué ofrecemos a los padres y educadores en Good Love? La comunidad pone su empeño en apoyar y cooperar con los padres para que podamos cumplir con el ejercicio del derecho y deber fundamental de educar a los propios hijos en el amor. Pero dicha asistencia no significa nunca privar a los padres ni disminuirles su propio derecho y deber formativo insustituible. Good Love nos ofrece a los padres y educadores un lugar de confianza, donde podamos recibir ayuda en una materia tan relevante como es la educación al amor de nuestros jóvenes. Para poder trasladarles esta ayuda, la comunidad nos ofrece un directorio de programas de educación afectivo-sexual que respondan a una concepción cristiana del amor humano. Estos programas podrán ayudar a adquirir un conocimiento adecuado de la naturaleza e importancia de la sexualidad y del desarrollo armónico e integral de la persona. Y también ayudar a una formación y acompañamiento a los jóvenes, porque no basta la mera información. Prestando particular atención en la educación de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. También nos ofrecerá fuente de recursos que pudieran interesar a los miembros de la comunidad, como pueden ser referencias de películas u otros contenidos audiovisuales, bibliografía recomendada para padres y educadores, etc. Actualmente ya forma parte de la comunidad muchos de los mejores programas de educación afectivo y sexual de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Argentina y Venezuela.
y qué ofrecemos a las diócesis, a las parroquias y a otras instituciones. Good Love ha nacido para ayudar a los padres y educadores de todo el mundo, pero también tiene como objetivo ayudar a las diócesis, a las parroquias y a otras iniciativas pastorales. Las diferentes comunidades y grupos parroquiales podrán ayudar a los padres, catequistas, profesores y agentes de pastoral familiar, dirigiéndoles a un sitio de referencia como Good Love, para que puedan utilizar recursos disponibles de confianza y donde puedan buscar contenidos y programas de calidad que puedan ser utilizados en sus tareas formativas y pastorales. A su vez, la comunidad Good Love se podrá ver ampliamente enriquecida con la incorporación de los programas que se estén trabajando en cada una de las diócesis y conferencias episcopales de los diferentes países. De esta forma, Good Love contribuirá a la promoción de dichos programas a nivel internacional, ampliando el alcance de los mismos más allá del propio ámbito diocesano y siendo, por tanto, un medio de difusión que ayude a elegir el programa más adecuado y que mejor se adapte a las necesidades formativas de cada realidad educativa y pastoral. ¿Y en qué nos apoyamos? Pues para poner en marcha esta iniciativa tan ambiciosa, hemos creado esta fundación, que tiene como principal objetivo dar soporte a la comunidad Good Love, para proveerla de los recursos necesarios para poder cumplir con su misión. La Fundación persigue promover en todo el mundo una formación afectivo-sexual alineada con el magisterio de la Iglesia Católica y se estructura en grupos de trabajo por distintas geografías para poder incorporar programas de educación afectivo-sexual de distintos países, ayudar a la difusión de la comunidad Good Love y buscar los recursos financieros que se necesiten. Actualmente ya se han creado grupos de trabajo en Estados Unidos, Argentina, México, Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, Austria, Italia y Líbano. En resumen, y por ir terminando, Good Love es para nosotros, los padres, el lugar de referencia en el que podemos confiar para educación afectivo-sexual de nuestros hijos, donde tendremos a nuestra disposición una comunidad internacional que nos acompañará en este camino. Adicionalmente, daremos una mayor visibilidad a los programas que forman parte de la comunidad, porque en la Iglesia hay muy buenas y grandes iniciativas, muchos apostolados que hacen mucho bien y debemos comunicar al mundo. Hoy lanzamos oficialmente Good Love y no lo podemos hacer mejor que en este marco que es el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. A partir de este lanzamiento, queremos que todas las iniciativas de educación afectivo-sexual de la Iglesia se unan a Good Love, de forma que la comunidad se pueda seguir enriqueciendo para poder dar más ayuda a los padres y educadores en todo el mundo. Muchas gracias. Educar a los jóvenes en la sexualidad y afectividad, el tema que nos presentaron Antonio Crespo Sánchez y Celis María. Continuamos con la siguiente ponencia, don Fabio Rossini, formación de pastores y seminaristas. Les voy a presentar a don Fabio Rossini, que no necesita ser presentado en realidad, por lo tanto voy a leer simplemente lo que tengo aquí. Don Fabio Rossini es un sacerdote romano desde 91, desde 2011 es director del Servicio a las Vocaciones de la Diócesis de Roma, después de vivir una experiencia como párroco y muchas otras experiencias. Es un sacerdote que todos conocen en la Diócesis de Roma porque a través de un recorrido vocacional
llamado los 10 mandamientos y también a través de otro camino que habla del Evangelio de San Juan, ha logrado involucrar a miles de jóvenes de la diócesis romana en este programa, en este recorrido. Un verdadero camino vocacional que realmente ha sembrado muchísimo, no solamente en Roma, sino también en muchas otras diócesis italianas. Queremos introducir también a Angelo y Elisa Carfi, con los que don Fabio Rosini ha propuesto los cursos de preparación al matrimonio, que han sido seguidos por muchísimos novios. Elisa y Angelo celebran este año también sus 15 años de matrimonio, como nosotros. Se casaron con 30 años. Hoy tienen 4 hijos: María, Francesco, Chiara Letizia y Susanna Bethany. Angela es geriatra, trabaja en el hospital, Angelo, y Elisa es sismóloga y trabaja en la Universidad de Roma, y desde hace unos cuantos años colaboran con don Fabio Rosini en nuestros cursillos de preparación al matrimonio en la ciudad de Roma. Bienvenidos. Gracias. Don Fabio, Angelo y Elisa, les paso la palabra. Buonasera, chiedo bene a poter non essere con voi, ma la pandemia è arrivata alla mia persona. La pandemia sono positivo, speravo di essere negativo oggi per poter essere presente, ma niente, il Covid non perdona. Siamo appunto don Fabio Rosini, il dottor Angelo Carfi e sua moglie, dottoressa Elisa Tinti, e costituiamo dal 2012 l'equipe per il discernimento vocazionale della diocesi di Roma. Ed in questa veste, negli ultimi 10 anni, abbiamo proposto, come è stato detto, un duplice corso di preparazione al sacramento del matrimonio, uno per la preparazione remota e uno per la preparazione prossima al sacramento. Hanno usufruito di questi corsi molte centinaia di fidanzati. De questa premessa ci serve in realtà a ricordare che il nostro viaggio cominciò in compagnia di un'altra coppia formata da Chiara e Enrico Petrillo. Chiara Corbella Petrillo, noi mentre stavamo terminando il primo corso di preparazione remota, che avevamo terminando il primo corso di preparazione a distanza, lo empezamos con ella, e la causa di beatificazione di questa hermana está actualmente en curso. Su presencia marcó profundamente nuestra experiencia. Hablar de forma útil de la formación de dos sacerdotes y seminaristas que puedan acompañar válidamente un catecumenado prematrimonial significa poner el dedo en la llaga de la formación sacerdotal, que sufre la lentitud a la hora de asimilar el cambio de época que acertadamente, de forma muy oportuna, ha señalado el Papa Francisco. La dificultad de nuestro caso es asimilar lo que es una verdadera iniciación, es decir, poder concebir el auténtico ambiente lógico de un catecumenado. El problema de fondo es que durante siglos hemos asumido una idea intelectualista de la formación y de la educación. Con este tipo de enfoque también formamos a nuestros sacerdotes y corremos el riesgo de pensar que podemos formar a los futuros cónyuges con esta misma metodología. En el fondo se tiende a creer que en lo que puede consistir un acto noble y central en la vida de la Iglesia, como es la Traditio Fidei, es una transmisión de información. Y de esta forma somos hijos de Descartes, en la medida en que creemos que la comprensión lógica es suficiente para la experiencia de conversión y crecimiento. Sin embargo, hay que subrayar que nuestra tradición judeocristiana, que procede de la tradición bíblica, es diferente. La sabiduría es eminentemente pragmática y es ajena, por tanto, a este tipo de enfoque. En las Escrituras, el verdadero sabio es el agricultor, que sabe gobernar la tierra y hacer fructificar su viña.
podándola y cuidándola. El icono del pastor, esencial a lo largo de la historia de la salvación, desde Abraham hasta Moisés y David, es la imagen del guía desde el patriarca hasta el rey, que sabe llevar a su rebaño al agua y pastorearlo y hacerlo crecer. El arte del pastoreo es la tradición y es el arte de nutrir, un verbo que significa muchas cosas, desde nutrir adecuadamente hasta empoderar a las personas que se alimentan. Y no cabe duda de que la gestión del catecumenado prematrimonial no debe ser un curso, entre comillas, instructivo, formado por cosas bonitas que hay que entender. Fracasaremos en nuestra misión de dar contenido a la formación matrimonial. Hay que remontarse a la primera sensibilidad cristiana, la de los primeros siglos, la que generó el catecumenado bautismal, que implicaba un camino práctico, vivencial, litúrgico, garantizado por los confesores, que desde la altura de su experiencia aseguraban ante el obispo la disposición de los candidatos al bautismo, algo que permanece en el lenguaje de la iniciación cristiana de adultos, en nombre de los llamados garantes que dialogan con el obispo durante el escrutinio bautismal. Creemos que es muy difícil que quienes han sido formados en un ambiente intelectual y desprovistos de la experiencia directa de un proceso de tipo catecumenal puedan llevar a cabo una verdadera lógica de iniciación. Si queremos formar pastores que sepan educar a una nueva generación de cónyuges, es necesario que procedan de un camino similar, es decir, que conduzcan a una experiencia objetiva de formación para la vida conyugal y la paternidad. Necesitamos, por tanto, una generación, una nueva generación de seminaristas y sacerdotes. ¿Cómo si no se puede ser un buen guía en un camino que nunca ha pisado? Nuestra necesidad será la de formar en un aprendizaje pragmático y no meramente intelectualista, a quienes deberán guiar al pueblo de Dios y a los jóvenes que se preparan para el matrimonio por el camino de la conversión. Para entender mejor todo esto, debemos volver a una afirmación vital expresada por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una afirmación que debería ser la piedra angular de todo nuestro discurso. En esta afirmación reside ese cambio de época eclesial al que hemos sido llamados. Priorizar el tiempo significa preocuparse más por iniciar procesos que por poseer espacios. Iniciar y cuidar la dinámica de crecimiento necesaria para la vida y la solidez del matrimonio es una dimensión intrínseca de la dinámica fundamental e ineludible de la vida cristiana, que es la experiencia pascual, aquella por la que se aprende a ir al Padre en cada acto de la propia vida. Si se ha recorrido este camino, entonces se conocen los caminos, las dificultades, las crisis, las recuperaciones, las herramientas de crecimiento, los recursos y las debilidades. Pero todo movimiento necesita una finalidad, todo camino necesita una meta, y quien conduce a otra persona por un camino, incluido el conyugal, debe tener claro cuál es el punto de llegada, debe tener claro también cuál es el objetivo por el que se desencadena este proceso, y no es otro que uno y uno solo, la construcción de la Iglesia, que es la única vocación de todo bautizado. El camino de la formación conyugal no tiende a un simple emparejamiento de matrimonios, sino a la formación de familias cristianas, es decir, de pequeñas iglesias, de cristianos que viven el matrimonio, no de matrimonios barnizados de cristianismo. Es útil e importante que recordemos que en este momento la Iglesia reflexiona sobre la naturaleza sinodal, fraterna, sinérgica. Solo se camina hacia el cielo, el único destino verdadero, en comunión y en fraternidad. Si no formamos pastores que luchen por la comunión, sino protagonistas del escenario eclesial que aspiran a logros personales y actividades individuales de éxito pastoral, o peor aún, si seguimos formando funcionarios para defender la posición del espacio eclesial, entonces estos sacerdotes no servirán en este camino de formación cristiana, simplemente porque tampoco lo han experimentado. Yo he estudiado con música antes de entrar en el seminario y experimenté y vi que los buenos profesores
no son los grandes solistas, sino los que han luchado para ser músicos, los que han experimentado las dificultades de los aprendices y saben cómo ayudarles a superarlas. Estas son las parejas que necesitamos para llevar un verdadero camino de formación para matrimonio. Y estos son los sacerdotes que necesitamos. A menudo, la experiencia nos ha enseñado que los sacerdotes que saben ayudar a las parejas son los que vienen de una experiencia laboral civil, que han llegado a una madurez humana y cristiana, a la formación del sacramento del orden. Entrar en una nueva época nos pide que volvamos a saber evangelizar y superar así la tendencia afirmativa que enuncia las verdades de la fe como resolviendo su fuerza intrínseca para entrar en una lógica didáctica que tiende a entregar las herramientas para vivir las verdades mucho más que para definirlas y explicarlas solo de forma lógica. Estas herramientas deben haber sido experimentadas en primera persona, porque de lo contrario todo esto volverá a oler a teoría y no a vida. Un último apunte para dejar la palabra a mis hermanos de equipo. Hay algunos axiomas esenciales que hay que recordar para el tiempo de preparación al matrimonio. Lo primero es que un buen noviazgo no es el que termina con un matrimonio, sino el que lleva a la verdad, siendo el noviazgo el tiempo del discernimiento. El segundo axioma es que el carisma propio del compromiso es la verdad. La verdad misma, la experiencia de la verdad, de las prioridades específicas de los novios para fundamentar la pequeña iglesia que es la familia en una relación sana. Dejo la palabra a Angelo y Elisa Carfi. La pareja de laicos, junto con el sacerdote, acompañan a los novios a través de su propio desierto. El compromiso es, de hecho, un momento de la vida caracterizado por la máxima incertidumbre en la que la persona es llevada a confrontar, a menudo muy duramente, sus propias relaciones fundamentales consigo misma, con su historia personal, con Dios, con el ser amado. Todavía no se ha confirmado nada y muchas cosas pueden ser fácilmente falsificadas. El compromiso cristiano es una experiencia segura de cruz. En el discernimiento de la vocación más íntima, uno se encuentra dependiente de la libertad del otro y de la acción libre de Dios. El impulso proactivo puede ser muy frustrado y solo puede expresarse en la comprobación de la autenticidad de lo que se vive. Las parejas comprometidas pueden sentirse atrapadas en jaulas recíprocas, impedidas de acción, de libertad, sentir que no tienen referencias, pueden ver cómo sus sueños y proyectos se desmoronan a la menor perturbación. Chiara Corbella, cuando le preguntaron poco antes de morir sobre su vida, afirmó que la parte más difícil de su vida había sido su compromiso, su noviazgo, y no tanto la enfermedad de sus hijos o su propia enfermedad. El noviazgo, en efecto, había sido un momento, un tiempo para abandonar las estrategias de conquista, entre comillas, el momento de aprender a esperar, el momento para confiar de verdad en que su novio Enrico le sería entregado por la mano de Dios. Para ella y Enrico, el noviazgo fue el gimnasio, un gimnasio donde aprender a madurar ese abandono en Dios que luego caracterizó su increíble experiencia matrimonial. Por lo contrario, el camino ruinoso de Saúl, el rey de Israel, que no supo esperar el tiempo de Dios ni entrar en una actitud de confianza incondicional, sigue estando constantemente abierto, accesible y se puede volver a recorrer. Los colaboradores laicos son matrimonios que, habiendo pasado por este crisol con la ayuda de Dios y de la Iglesia, han experimentado su indispensabilidad y disfrutan de sus beneficios a diario. Por eso, aceptan revivir junto con el grupo los momentos fundamentales, los errores, los fracasos, las dinámicas íntimas. Su formación ya ha tenido lugar.
en el ámbito de su noviazgo y se vuelve a presentar constantemente en su matrimonio. Sin embargo, para que sea eficaz en el grupo, necesita ser avivada, clarificada, mejorada y puesta a disposición de los demás. Gracias molte. Era un intervento que se collegava perfectamente. Esta ponencia se conectaba perfectamente con la plenaria de la que gozamos antes. Entonces, muchísimas gracias a Padre Fabio y que se recupere cuanto antes. Diamo ora il benvenuto. Y ahora deseamos la bienvenida a una pareja de Taiwán que va a contarnos su experiencia con respecto al acompañamiento permanente de los cónyuges. Claire Jeyen Ye y Joseph Teyu Cho llevan 28 años casados y tienen dos hijos adultos. Claire es directora del Centro de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal China, licenciada en el Instituto Juan Pablo II para Matrimonio y Familia en su sede de Australia en 2007 y se ocupa ahora de la promoción de enseñanzas católicas sobre matrimonio y familia. Es profesora de Teología Moral y Pastoral en la Facultad de Teología Fujian y se ocupa también de varios programas de formación pastoral en muchas comunidades de idioma chino en Taiwán, Filipinas, Malasia, Estados Unidos. Y gracias a esta experiencia pudo escribir un libro cuyo título es Cuidado pastoral del matrimonio y de la familia a la luz de Amoris Laetitia. Su marido Joseph es un compañero, profesor de economía como yo. Comparte y acompaña estas iniciativas, esta actividad de Claire sobre el apostolado familiar. Gracias. Bienvenidos a Claire y Joseph. Greeting in Chinese to you all. Significa bienvenidos a todos en chino. Dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, nos sentimos muy bendecidos y verdaderamente agradecidos de estar aquí compartiendo nuestra experiencia en el acompañamiento de los cónyuges que, al igual que nosotros, se embarcan en un largo viaje en una sociedad que cambia constantemente. Estamos aquí no porque seamos un ejemplo, no porque seamos expertos, sino realmente porque a menudo, por este camino, sabemos que no es fácil y por este camino nos caímos y muchas veces nos hemos visto apoyados por el acompañamiento de otras parejas. Y gracias a ellos hemos logrado soportar muchos de los retos y encararlos con éxito. ¿Qué opinan de esta imagen? Pues en esta diapositiva pueden ver una pareja representada como una pareja tradicional en porcelana china de estilo tradicional. Son, por lo tanto, cónyuges. Pero estos dos cónyuges parecen como congelados y sin contacto visual el uno con el otro. Esto es el reto del matrimonio. Si estamos allí para acompañarlos, debemos buscar la manera como para romper este hielo o derretir este hielo sin romper el matrimonio, sin romper estas frágiles figuras que reflejan ciertas situaciones matrimoniales difíciles. Creemos que el secreto está en construir y sostener una comunidad que los acompañe.
Al igual que hemos escuchado, nos hemos inspirado en el tema de la primera conferencia, o sea, la iglesia doméstica y la sinodalidad, que puede ser y que debe ser llevada a la presencia de la comunidad que acompaña. En esta diapositiva, de hecho, mostramos la conclusión de un programa de formación de acompañamiento matrimonial que hemos realizado en la diócesis de Taichung, en Taiwán. El obispo que ven aquí, el obispo Martín, los párrocos y, por supuesto, muchas parejas participaron activamente en todo el programa. Y esto realmente ha mostrado la comunión de esta comunidad. Para reducir el impacto social tan dañino que tienen que encarar los recién casados, un buen programa prematrimonial que sea total y completo es como una vacuna. Todos hemos recibido una vacuna, ¿no?, recientemente. Importante es que las vacunas que recibimos sean de eficacia probada, por supuesto. Pero ninguna vacuna logra mantener el virus fuera del cuerpo al 100%, pero sí reduce significativamente el gran riesgo de ruptura del matrimonio. No cabe duda de que un buen programa prematrimonial tiene que estar hecho a la medida de los novios para que puedan hacer frente a los retos modernos. ¿Cuáles son estos retos? Pues son retos por los que tienen que saber desarrollar una buena capacidad de comunicación, tienen que saber gestionar las cuestiones financieras, aspirar a tener hijos, tener una vida espiritual común. Estos son los retos que nuestros novios tienen que encarar. Y ciertamente, este tipo de programas frecuentes requieren un grupo de parejas dedicado y diversificado que pueda justamente ayudarnos a alcanzar este objetivo. Eso significa que la necesidad de voluntarios es enorme. Realmente necesitamos mucha mano de obra. Y tampoco hay que olvidar la importancia de la retroalimentación positiva que podemos crear aquí. ¿El beneficiario quién es? El beneficiario son los que asisten al programa prematrimonial, o sea, las parejas de novios. Pero son ellos también los candidatos perfectos para convertir en futuros acompañantes. Esta es la esencia del programa de acompañamiento permanente en el marco de la comunidad. Aquí quiero compartir con ustedes un programa muy exitoso. Se trata de un programa de reformación, o sea, de nueva formación, específicamente creado para los párrocos, porque los párrocos realmente necesitan hacer retiros para, como decir, para recargarse, especialmente a la hora de enfrentar los desafíos contemporáneos en la pastoral de jóvenes, por ejemplo, en la pastoral del matrimonio y en la pastoral familiar. Este programa que ofrecemos simula los verdaderos programas de acompañamiento, porque lo que queremos hacer es desarrollar lo que el Santo Padre nos reclama con tanta pasión. Esto es lo que os pido, y cito: sed pastores con olor a oveja. En la diapositiva, en esta diapositiva, se ve a un obispo chino que trabaja con el grupo de discusión del programa y en este momento están intentando redactar programas pastorales que podrán utilizar parejas que viven situaciones de conflicto.
Otro elemento importante del programa del acompañamiento es la escucha. En la actualidad, la gente siempre está ocupada y no tiene tiempo como para escuchar a los demás, pero la escucha debe y puede ser muy creativa. Lo que vemos aquí es el instituto en la diócesis de Taipei, en Taiwán, que tiene un programa en el que se han formado ya a más de 20 voluntarios que trabajan por teléfono. Hemos creado una línea telefónica de ayuda a las familias que necesitan ser escuchadas o que necesitan ayuda para su pareja. Por lo tanto, utilizamos no solamente el teléfono, sino también otras plataformas en las redes sociales para escuchar, para proponer un canal de escucha donde la gente pueda llamar y hablar y ser escuchada. En la comunidad de acompañamiento que esperamos construir y luego mantener, la atención a niños pequeños también es muy importante. De hecho, queremos desarrollar un conjunto de herramientas familiares para los niños. Este podría ser un primer paso. Aquí vemos algunos dibujos hechos por los niños que indican lo que ellos ven, lo que ellos imaginan. Este dibujo, por ejemplo, es el dibujo de un niño que acaba de escuchar el Evangelio del domingo, de aquel domingo. Y podría sorprendernos ver que los niños entienden las palabras con todos sus sentidos. Y entonces, ¿por qué no invitar a estos niños muy jóvenes de la familia a formar parte también del grupo de acompañantes? Los niños que pueden acompañar a otros niños más jóvenes que ellos. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, pueden ver a los alumnos de secundaria trabajando en la elaboración de ejercicios espirituales muy divertidos para niños más pequeños. Sabemos con certeza que hay muchas parejas que viven diferentes etapas de su vida matrimonial, pero que necesiten ayuda, que necesitan tener un diálogo, que necesitan acompañamiento. Esto lo sabemos, pero la pregunta es, ¿quiénes son las personas adecuadas para ser acompañantes? Estas parejas no solamente necesitan compasión, sino que necesitan también entender las enseñanzas de la Iglesia. Por ello, hacemos un llamamiento a la Facultad de Teología para que sea un patrocinador clave de la comunidad de acompañamiento. Estas parejas que ofrecen su tiempo para acompañar a otras parejas, naturalmente, necesitan tener las competencias fundamentales, los saberes necesarios para ofrecer este asesoramiento. Lo que ven aquí en esta diapositiva es un taller de una semana realizado en Malasia, en 4 diócesis. Es para estas cosas que pedimos a los profesionales del asesoramiento que se unan, para que se unan a nuestro grupo de trabajo. Patrice Corde, con corazón de padre. En 6 episodios de grabaciones cortas, 6 padres se presentan ante la cámara. Sabemos que los padres normalmente son bastante tímidos, ¿no?, cuando se presentan ante una cámara. Pero estos padres lo han hecho, se han presentado ante la cámara para hablar de lo que son, de lo que tienen que aprender para ser un padre amado, un padre tierno, un padre cariñoso, un padre obediente, un padre que acepta, un padre creativamente valiente y también un padre trabajador. Y una vez más, es sorprendente
ver la buena acogida que tienen estas grabaciones por parte de la gente. Porque muchas veces en estas grabaciones se ve algo que a menudo se ignora, o sea, la presencia y la voz de los padres. Así que sí, padres, deberíais hablar más a menudo con corazón de padre. So, to summarize, para resumir, pues, lo que queremos hacer es construir y sostener una comunidad de acompañamiento. Eso es lo que hemos aprendido y lo que realmente queremos compartir con ustedes hoy. Punto uno, los desafíos para los matrimonios cristianos son reales y siempre cambiantes. Dos, la sinodalidad es una invitación abierta a todos. Tres, hay que tomar muy en serio el programa prematrimonial si queremos que establezca una base sólida. Cuatro, los programas de reformación tienen beneficios duraderos para los párrocos. Cinco, los niños también necesitan acompañamiento y los padres necesitan hablar con palabras del corazón, hablar también de su corazón. Y seis, necesitamos creatividad, motivación y todos los recursos que podamos tener, compasión, teología, asesoramiento. Todos estamos llamados a unirnos y sostener la comunidad de acompañamiento. Ven y verás con tus ojos. Ahora, una pregunta. ¿Quieren unirse a nosotros? Lo repito, ¿quieren unirse a nosotros? Por favor, digan sí, lo quiero. Gracias, gracias. Sobre el acompañamiento permanente de los novios, hemos escuchado esta ponencia que nos dejaba importantes aportes de formación y de acompañamiento a los novios a vivir luego el matrimonio, los primeros años de matrimonio y toda la vida matrimonial. Reflexiones que nos llaman a actuar ahora. Estaba hablando con Mateo y estábamos diciendo lo importante que es de formarse continuamente. Estas experiencias dicen que los formadores realmente están llamados a tener una formación continua a su vez, tanto en el marco de la educación sexual afectiva como en el marco del acompañamiento al matrimonio o el acompañamiento en la vida matrimonial. Esta comunión de ideas entre las parejas laicas y los sacerdotes son elementos que tenemos que custodiar, que preservar y reforzar continuamente. Nosotros tenemos la suerte de poderlo vivir en nuestra parroquia y espero que estas experiencias puedan ser útiles también para los que nos han escuchado, para buscar nuevas maneras que permitan acompañar a los jóvenes y las parejas que se preparan al matrimonio y recién casadas. Yo he aprendido muchísimo. Este ha sido mi momento de formación. Gracias. Gracias a vos, doctora Gabriela Gambino. Adesso vi lascio un piccolo dono. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora un pequeño regalo como recuerdo de este encuentro. Un aplauso para todos los ponentes.
Nos han enseñado mucho sobre cómo acompañar la vida matrimonial. Gracias, gracias de todo corazón. Ahora les pido ser pacientes, por favor. Gracias a Dios, vamos muy bien de tiempo. Pero ahora les voy a aburrir un poco con unas cuantas informaciones. La razón es buena, es para que podamos lograr llegar correctamente en las parroquias romanas. Los responsables de las delegaciones de las conferencias episcopales y de los movimientos, o sea, los responsables, las personas, los puntos de referencia, han recibido por la tarde un correo electrónico en el que se le indicaba el número del autobús que tendrán que coger con la delegación, con su propia delegación. Pero puesto que sabemos que es difícil llegar a todos los miembros de la delegación, ahora les vamos a decir cuáles son los números de los autobuses, o mejor, el número del autobús de cada persona. Si es aburrido, pero con tranquilidad y paciencia, vamos a llegar a hacerlo. Voy a leer ahora los grupos que tendrán. Bueno, luego de estas conferencias en la tarde de hoy sobre acompañantes, formación de laicos, presbíteros y seminaristas, sobre el trabajo de formación a los matrimonios, dan alguna información logística para la actividad que va a continuar la tarde de hoy. Pero nos han dejado importantes aportes estas conferencias, estos ponentes sobre el tema de la formación, del acompañamiento, de la educación de los jóvenes en la sexualidad y la afectividad, sobre la formación de los pastores y seminaristas, sobre el acompañamiento permanente de los novios. Así que este trabajo que nos ofrece el dicasterio para las familias nos permite, pues, a todos formando a nuestras parejas, acompañando a nuestros matrimonios y fortaleciendo nuestras familias. Por la tarde, al final de la tarde, los próximos encuentros será sobre la comunidad y la familia. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este momento de formación del 10º Encuentro Mundial de las Familias. Hasta la próxima. Pontificio Instituto Teológico Giovanni Paolo II, Zimbabwe Catholic Bishops Conference. Tutti questi nel pullman 4 e 5. Adesso pullman 6 e 7 e 8. Tre pullman, 6, 7 e 8. Worldwide Marriage Encounter. Equipos itinerantes de pastoral familiar. Conferencia Episcopale Española, Africa Family Life Federation, Conferenza Episcopale Mali, Amore Verité, Communauté de l'Emmanuel, Communauté du Chemin Neuf,